habitual. Me agradezo además esa enmienda de Dovenega que actualiza cosas, porque lo que se trataba no era de hacer una propuesta pormenorizada de política económica. Aquí hay una clave, pero por la banda de aló no se entera. A modesta proposición, ya no sé un momento, y luego lo que fixo Varoufakis en su gestión como ministro fue llegar a provocar una paradoja. La paradoja consistía en lo siguiente, que precisamente os considerados como rebeldes ante la Unión Europea estaban haciendo propuestas que defienden a la Unión Europea, no como es ahora, y que defienden incluso a la Unión Monetaria, e intenta salvar el euro y la zona euro. Mientras que a Troika destruye a la Unión Europea y destruye a la Unión Monetaria. Por una banda, a modesta proposición respeta las normas de los tratados, no puede ser más considerada, no pretendemos hacer nada, demuestra que dentro de los tratados puede hacer de otra manera, y en cambio a Troika viola sus propias normas y por supuesto el Eurogrupo carece de normas, como está demostrado cuando resulta que ese ficho evidente que ni siquiera tiene un reglamento de funcionamiento y son los que toman decisiones. No sé si el señor Arias legale de algo esto o no, pero ya no llevaría en mucho tiempo, por lo tanto que siga así y ustedes sigan también como están. Van muy bien. Yo considero que fue un éxito que por lo menos se provocase este debate sobre las cuestiones fundamentales y no coger el rábano por las hojas, creo que acostumbran a hacer algunos que no saben alimentarse. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Reyes.